Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo. Bueno, vamos a ver un sistema mixto, pero desde un problema. O sea, tenemos dos productores cuyos beneficios, cuyas ganancias, en función de los millones de toneladas de mercadería, están dados por menos x cuadrado más 8x menos 3, donde x, te vuelvo a repetir, son los millones de toneladas de mercadería. Y el productor 2, cuyo beneficio, su ganancia, está dado por 2x menos 10. Te recuerdo que x está en millones de toneladas de mercadería. Bueno, queremos saber para qué valor de producción se obtiene la misma ganancia, que no es ni más ni menos que resolver un sistema mixto, y después lo vamos a graficar. Bueno, a ver, gente linda, si yo quiero que la producción del productor, el beneficio del productor 1 sea igual al beneficio del productor 2, ¿qué tengo que decir? Que el beneficio del productor 1 es menos x cuadrado más 8x menos 3, mientras que el productor 2 tiene un beneficio de 2x menos 10. Bueno, esto lo fuimos a la ecuación cuadrática, así que va a ser mejor que lo igualemos a 0. A ver, nos quedaría así, ¿no? Paso 2x restando, paso 10 sumando y nos queda igual a 0. Bueno, nos quedó menos x cuadrado, 8x menos 2x son 6x, y menos 3 más 10 son 7. Y todo esto igual a 0. Bueno, fíjate que acá es una ecuación cuadrática donde A vale menos 1, es el que multiplica x cuadrado, B vale 6 y C vale 7. Claro, porque la resolución de una ecuación cuadrática tiene que ver con la fórmula resolvente, ¿no? Menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C, todo dividido 2 por A. Y entonces nos va a quedar así. Menos B menos 6 más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que da 36, menos 4 por a, que es menos 1, o sea que da más 4, más 4 por 7, que c, es más 28, todo dividido 2 por a, que es 2 por menos 1 y da menos 2. Bueno, hagamos cuentas. Los que siguen el canal saben que soy un desastre haciendo cuentas y que, bueno, me voy a la calculadora. Viste que 36 más 28 es 64. Y la raíz cuadrada de 64 es 8. O sea que x me queda menos 6 más menos la raíz cuadrada de 64 dividido menos 2. O sea que x es menos 6 más menos 8 dividido menos 2. Y de acá sacamos dos valores de x. Vamos a ver si son los dos válidos. Porque tienen que ser positivos, porque estamos hablando de millones de toneladas de mercadería, que sea negativo no tiene sentido. Bueno, o sea, pero bueno, a ver, menos 6 más 8, o sea, 8 menos 6. Bueno, 8 menos 6 es 2, dividido menos 2 me da menos 1, qué macana. ¿Ves? Ahí ya ves lo que te decía, ese valor no es válido, no es una solución del problema, porque no puedo tener una producción negativa. Así que bueno, ese no es solución del problema, pero sí lo vamos a por ahí a visualizar en la gráfica, porque la gráfica de una función tiene que ver con todos los reales muchas veces, pero la gráfica de un problema no, ¿viste? X no puede ser negativo acá. Bueno, menos 6, menos 6 menos 8, bueno, menos 6 menos 8, sabés que te da menos 14, y dividido menos 2 te da 7. Esta sí, esta es la solución válida, o sea, si X es igual a 7 millones de toneladas de mercadería, los dos tienen la misma, el mismo beneficio, la misma ganancia. De hecho, si vos reemplazás acá, fíjate, ¿cuánto es la ganancia de este productor? Sería menos 7 al cuadrado, que da 49, menos 49, más 8 por 7, menos 3, y esto da 4, ¿ves? Que estarán millones de pesos, qué sé yo. Bueno, P de 7, ¿ves? Da 4. Y después, si fuera menos 1, por supuesto que no vale, pero bueno, lo pongo igual. Menos 1 al cuadrado queda 1, 8 por menos 1, menos 8, y menos 3. Matemáticamente hablando, da menos 12. O sea, si X vale P de menos 1, ¿no?
cada menos 12. Claro que estos valores, si los reemplazás en la otra función, te tiene que dar lo mismo. Mirá, 7 por 2, 14. Menos 10, 4. ¿Ves? Y para menos 1, 2 por menos 1, menos 2. Y menos 10, menos 12. ¿Ves que te da lo mismo? Bueno, hemos resuelto el problema. Vamos a hacer ahora la gráfica de esta situación, ¿eh? Pero primero voy a hacer la gráfica matemática y después la voy a hacer en el contexto del problema. Para graficar una cuadrática lo que necesitas hacer es, primero hallemos las raíces. Las raíces es donde la cuadrática corta el eje de las x, ¿viste? O sea, donde vale 0. Bueno, la misma fórmula que usamos recién, menos b menos 8 más menos raíz cuadrada de b cuadrado 64, 8 al cuadrado, menos 4 por a por c. Menos 4 por menos 1 es más 4, y por menos 3 menos 12. Todo dividido 2 por A que da menos 2. Bueno, hagamos cuentas. 64 menos 12. Mirá las cuentas que tengo que hacer con la calculadora. Pero bueno, yo soy así de bruto. Da 52. O sea que acá X me da menos 8 más menos la raíz cuadrada de 52, te dije, ¿no? Bueno, después, cuando finaliza el video, yo hago el saludo. Fíjate que te dejo la gráfica hecha por computadora, ¿eh? Porque así, digo... En fin, bueno, te había dicho, ¿no? 8 al cuadrado, menos 4 por menos 1 por menos 3, todo eso daba 52, y su raíz cuadrada ya lo habíamos calculado. Bueno, es 7,21, ¿eh? 7,20 le voy a poner redondeando, porque la verdad que no vamos a poder graficar otra cosa. Y acá salen las dos raíces de la cuadrática. Cuando hago menos 8... más 7,20, eso me da menos 0,8, y dividido menos 2 me da 0,4. Y la otra es menos 8, la otra raíz, ¿no? Menos 8, menos 7,20, eso da menos 15,2, y si lo divido por menos 2 me da 7,6. Estas son las raíces de esta ecuación, o sea... A ver, el beneficio es 0 para 0,4 y 7,2. Ahí el beneficio es 0. También es importante para graficar la cuadrática que tengas el eje de simetría y su ordenada. El eje de simetría se calcula como b menos b dividido 2 por a, o sea, menos 8, porque b vale 8, ¿eh? Dividido 2 por a, que sería 2 por menos 1 y da menos 2, y te da 4. Bueno, claro, la mitad de entre 0,4 y 7,2 es 4, porque fíjate que si yo hago 0,4, le sumo 7,2, me da 7,6, lo divido por 2 y me da 3,8, prácticamente 4. Eso tiene que ver con el redondeo que yo hice acá, ¿no? Está redondeado. Pero el eje de simetría te queda siempre en la mitad entre las dos raíces. Bueno, pero no te da exacto, exacto, porque, bueno, por el redondeo que he hecho yo acá, ¿no? Pero prácticamente 4. Vamos a la ordenada del eje de simetría, que te marca el máximo de esta función, ¿no? Bueno, que sería menos 4 al cuadrado más 8 por 4 y menos 3. Esto te da menos 16, que es menos 4 al cuadrado, más 8 por 4, que da 32, menos 3. Y esto me da 13, ¿eh? 13 es el máximo. Y después la ordenada del origen. La ordenada del origen está en y igual a menos 3, porque cuando se corta el eje de las y, cuando se corta el eje de las y, es porque x vale 0. 0, 0 te da menos 3. Bueno, por ahí no habría que llamarlo y, lo podemos llamar p, bueno, no importa, lo vamos a dejar como y. Bueno, ahora gente linda, yo hago el gráfico a mano, después te lo dejo hecho por computadora, lo que sí te explico cómo se hace, ¿eh? Acá va la producción de 1 y también la producción de 2, ¿eh? Y es kata x. Bueno, a ver, gente linda, la cuadrática corta, a ver, vamos a poner acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta ahí llegué, y los valores del beneficio. Bueno, acordate que no tiene sentido, igual lo voy a marcar, pero después lo borramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Llegué hasta 13 porque era el máximo de la parábola. Bueno, entonces, a ver, ¿ves? Acá está el 1, para 0,4 la producción de vale 0.
¿no? Y para 7,2 también vale 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,2 también vale 0. Ahí, ¿no? ¿En cuánto está el eje de simetría? 1, 2, 3, 4. Acá está el eje de simetría. En 4 y 13 es el máximo, ¿no? Y la ordenada de la origen la tenés en menos 3. Marcarte menos 1, menos 2, menos 3. Bueno, acordate una cosa. Si este punto, menos 3, que es la ordenada de origen, fíjate que acá está el eje de simetría. Hasta acá hay una distancia de 4, porque está el eje de simetría en 4. Bueno, marcate 4 por el otro lado. 1, 2, 3, 4. También marcate 4 por el otro lado. Porque este punto que acabo de marcar es el punto simétrico de la ordenada de origen. Y ahí tenés la gráfica de la cuadrática, ¿no? Ahí está. Bueno, en el caso de la recta es mucho más sencillo porque tenemos una ordenada de origen de menos 10, menos 1, menos 2, menos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por acá, más o menos, ¿eh? La ordenada de origen. Y fíjate que cuando x vale 5, 2 por 5 da 10, menos 10, 0. Para 5 da 0. 1, 2, 3, 4, 5. Para 5 da 0. Unís esos dos puntos, la ordenada del origen, con la raíz que dijimos que estaba en 5, ¿no? 5 por 2, 10, menos 10, 0. Ahí está. Unir los dos puntos y te da la gráfica. Bueno. A ver, acá está la solución del problema. ¿Ven? Acá está la solución del problema. Donde p vale 7, bueno, por supuesto, 1, 4, 5, 6, 7, fíjate que no me da a mí exacto porque es lógico, no estoy usando escala. Y la producción vale 4, 1, 2, 3, 4, bueno, ponele, ¿no? Ponele que me dé, porque yo no estoy usando escala, ¿eh? Este es el punto solución, ¿ves? Donde x vale 7, millones de toneladas de mercadería y el beneficio vale 4 millones, lo que fuera. Bueno, el otro punto está acá. Lo que pasa es que esto, ves, hasta ahí, que es este punto, el punto cuando x vale menos 1 e y vale menos 12. Pero yo digo, en el contexto del problema, x no puede ser negativo, o sea que me quedo con esa gráfica, ¿ves? Bueno, ahí te saludo y te mando la gráfica hecha por computadora, porque esto es un mamarracho, pero por lo menos te enseñas a la gráfica, no me lo podés negar. Nos vemos en el próximo video, chau, chau.